Un incendio ya tradicional, como lo es en los tiraderos municipales, ocurrió justo en esta zona donde se encuentran las instalaciones abandonadas de la Química Central de México. Cientos de miles de toneladas de material tóxico al aire libre, suelo y agua permanecen ahí y ha dejado consecuencias graves en la salud y en el medio ambiente por décadas. Las autoridades ambientales de todos los niveles conocen ampliamente la situación, pero así permanece. Más preciso, donde fue el incendio es a unos metros, donde hay otro problema no solucionado. Un depósito de hule quemado que este año cumplirá 25 años desde que se incendió por primera vez. Un complejo industrial con incidentes recurrentes desde entonces. Pues en la mañana de este jueves, casi 7 horas y 20 mil litros de agua fueron necesarios para hacer frente en esta enésima ocasión. Pero esta vez las unidades de emergencia tuvieron una nueva dificultad. Ahora, una zanja les impidió acceder ante la supuesta medida de un propietario que optó por hacer en un intento de evitar que se sigan vertiendo escombros en ese lugar. Tuvieron que acceder por la Química Central y sorpresivamente, con apoyo ahora sí del personal operativo de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, lograron, bomberos, Protección Civil e Infraestructura, sofocarlo hasta allá después de las 4 de la tarde. Bien, así se vive en el rincón, con la evidente contaminación, mientras que las instituciones municipales hacen lo que pueden con lo que tienen frente a quizás posibilidades que requieren tal vez de voluntad y congruencia de otros niveles de gobierno. Mientras tanto, hay que verificar. ¿Ya lo hiciste? Enero y febrero la terminación es 5 y 6. Así es como comenzamos esta transmisión iniciando este fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un motociclista adolescente resultó con diversas raspaduras, sobre todo en su pierna derecha, luego de impactar contra una camioneta casi en la esquina de Cuatro Caminos de la comunidad del Maguey en San Francisco de Rincón. Fue este jueves a la 1:30 de la tarde cuando Protección Civil acudió para brindarle los primeros auxilios al joven de 17 años de edad que se encontraba sentado y con dolor. Sorpresivamente, después de ser valorado, se negó a las curaciones o traslado para mayor atención médica. Y por la noche, dos menores resultaron heridos cuando la llanta de su motocicleta se ponchó sobre el libramiento sur a la entrada del acceso a la localidad de San Jerónimo en Purísima el Rincón. Perdieron el control del vehículo y cayeron sobre la carretera. Ahí llegaron Protección Civil y la Comisión Nacional de Emergencias. Ambos adolescentes de 16 años de edad tuvieron que ser atendidos con los primeros auxilios. Se negaron a ser llevados en ambulancia, pese a que tenían diversos raspones, sobre todo en sus extremidades, aunque llevaban casco. La mamá de uno de ellos se hizo cargo. Y este jueves por la tarde, elementos de Protección Civil y bomberos rescataron a un perro joven que flotaba y no podía salir de un arroyo, también en Purísima del Rincón. Luego del reporte, llegaron y se internaron en este cuerpo de agua ubicado a un costado del camino de terracería cercano a la comunidad de San Roque de Torres. Después de unos minutos lograron poner al can amarillo de tamaño mediano en un lugar seguro para después liberarlo. Este perrito resultó ileso, pero estaba bastante asustado y cansado. Y un hombre fue herido de gravedad al recibir impactos de proyectil de arma de fuego este viernes poco antes de las 9 de la mañana, sobre la calle 18 de Marzo y Río Balsas, en la colonia Lázaro Cárdenas, en San Francisco de Rincón. Las unidades de seguridad y emergencia lo auxiliaron a este joven de 18 años de edad y lo trasladaron de urgencia al hospital para recibir mayor atención médica, dando pie a las investigaciones de la fiscalía. Hace poco más de 6 meses, un árbol de laurel de la India que tenía poco más de 110 años de edad en el jardín principal de Purísima el Rincón cayó estrepitosamente sobre una de las fuentes de cantera y más allá, alcanzando a la banca de la escultura volumétrica del ilustre Hermenegildo Bustos, que tenía ahí 2 años puesto. Bien, pues este jueves terminó su restauración y volvió a ser instalada para lucir con pintura renovada en el mismo lugar original. Es que el 7 de julio del año pasado, a las 4 de la mañana, este árbol de 30 metros cayó y golpeó su cabeza, brazo y hombro derecho. Además de las piernas, igualmente sobre la fuente que destruyó parte
de esta estructura ahora está completa de nuevo. A decir de las autoridades, la fuente requirió de 35 mil pesos para su reparación y 40 mil pesos más en el caso de la escultura, a cargo del artista Omar López. Invitaron a la ciudadanía a tratarla con cuidado para que dure mucho tiempo. Ahora espera a que cualquiera que guste una foto pueda hacerlo. De la fuente volverá a correr agua en los próximos días. Y hablando de sitios emblemáticos que pretenden fomentar la identidad, hace ya unas semanas te compartimos en Enlace Libre el proyecto que ya está en proceso de diseño ahora en San Francisco del Rincón. Y es que se trata de la escultura de la tejedora que dará la bienvenida a la ciudad a cualquiera que pase por aquí. Una figura construida en dos partes. Una base en forma de sombrero, entre comillas de palma, pero será de metal. Y sentada en él, una figura de una mujer que significará la relevancia que siempre han tenido las mujeres en la industria franco-rinconesa tradicional por excelencia. Ante este anuncio, la respuesta de la gente, aunque con opiniones divididas, muchos en redes sociales han pedido que se inspire esta figura en la esencia de las mujeres de San Francisco del Rincón. Y pues resulta que los artistas que están detrás de este proyecto, bueno, tomaron la palabra y están dispuestos a ello. Así que han pedido a toda persona que tenga alguna familiar o conocida que se dedica o dedicó a esta tradicional labor, comparta sus fotografías para que con ellas puedan encontrar la esencia que represente a las mujeres de aquí. Les han forjado la identidad de este municipio. ¿Tú qué opinas? Esta nueva escultura será instalada en la bifurcación del Boulevard Juventino Rosas en la entrada del Camino Viejo, justo frente al Cristo de las Misiones. Antes, la mayoría quienes ejercían la técnica de tejer el sombrero eran mujeres, quienes afuera de sus casas daban sus horas para formar pieza por pieza mientras se les iba la tarde. ¿Tú conoces a una mujer tejedora? Bueno, pues se confirmó que el diseño es colaborativo entre distintos artistas. Una de ellas es Aida Sainz y también el franco-rinconés Eduardo Tostado Márquez, entre otro equipo que está igualmente colaborando. Bien, estamos de regreso en Rinconexión. Todos en algún momento nos podemos sentir tristes o decaídos de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo. ¿Te imaginas sintiéndote así diario durante un periodo indefinido? La depresión es un trastorno mental frecuente que se conoce como una condición médica o cerebral y un trastorno que afecta al 4% de la población mundial, equivalente a más de 280 millones de personas y específicamente a más de 100.000 en Guanajuato. Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Pero, ¿qué tanto sabemos de ello? Para empezar, no debe de tomarse a la ligera. Tristeza y depresión no deben confundirse, como suele pasar. La tristeza es un sentimiento de todos. En algún momento vamos a experimentar y no requiere decir que estamos deprimidos. Y es que la depresión no siempre tiene una razón. A veces las personas se deprimen por situaciones como perder el trabajo o el fallecimiento de un ser querido, pero la depresión no necesariamente tiene que tener una razón lógica. Las sustancias químicas en el cerebro, responsables del control del estado de ánimo, pueden estar fuera de balance y hacer que te sientas mal, a pesar de que pareciera todo estar bien en tu vida. Pero esto realmente tiene que atenderse como una enfermedad. Los síntomas son desde la pérdida de energía, la falta de apetito, la ansiedad, la desmotivación general o pensamiento de autolesión o suicidio incluso. Por ello es muy necesario acudir a un especialista y es que según cifras de la Secretaría de Salud en Guanajuato, 2 de cada 5 personas con depresión no le da seguimiento a su tratamiento por temor a ser juzgados por la sociedad o porque simplemente no tienen ganas. Pero en una realidad en la que esta condición es la principal causa de suicidios en el mundo, dejar que pase o echarle ganas no está ni cerca de ser suficiente. Hay que pedir ayuda, hay que estar atentos a nuestro entorno y a nuestros seres queridos.
Bien, continuamos en Reconexión. Ahora vamos con la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Muchas gracias, Ale. Esto es Deportes. Pues empezamos la información deportiva hablando de 5 estrellas de Purísima, que en la jornada número 14 de la Liga Regional Alteña de Béisbol visitan este domingo en punto de las 2 de la tarde en el Diamante de la Alameda a Alteños de Jalostotitlán. Y cambiamos de tema en el fútbol, ya que en la jornada número 30 de la Liga Master de Fútbol San Francisco de Asís sobresalen los encuentros, sobre todo por el liderazgo de este torneo. Se enfrentarán Santísima contra Renovación en el Campo Truco. Por el subliderato, Purísima recibe a Maquena en la Deportiva Independencia. Deportivo Unión recibe a Revolcados en el Campo América y el Allende recibe al Real San Francisco en el Campo de los Pérez número 2. Todos programados de 4 a iniciar 4:15 de la tarde. Esto fue Deportes y te deseo un feliz y deportivo fin de semana. Muchísimas gracias, profe, por su información y estaremos dando seguimiento a todos los eventos que estarán surgiendo en este fin de semana. Ayúdanos a compartir esta transmisión para que más personas se enteren. Muchísimas gracias por decirnos qué es lo que pasa en tu colonia o comunidad. Hay muchos temas que estaremos dando seguimiento y contigo será posible. A nombre de todo el equipo de Enlace Libre y de Dardo 3, nos despedimos. Hoy estás muy bien informado. Nos vemos el lunes con más noticias. Adiós.